Prepárate porque hoy se viene uno de los vídeos más pedidos en el canal y son asíntotas de una función. Recuerda que estamos resolviendo un examen de primero de bachillerato de funciones. Ayer resolvimos un ejercicio de continuidad y hoy se vienen un ejercicio de asíntotas, pero mañana vendrá otro de asíntotas porque tenía un apartado A y un apartado B. Y además de todo esto, vamos a dibujar la gráfica con la información que tenemos de las asíntotas. Como ves, es un ejercicio de examen clásico que tienes que saber hacer. Así que, como siempre te digo, quédate hasta el final del vídeo y suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas. Además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, también contenido diario de un minuto, un minutito y medio, y te vamos a ayudar con esos detalles de la asignatura, que ya sabes que es una asignatura de detalles. En ese minuto, minutito y medio, te vamos a contar lo que te puede entrar en los exámenes, lo que los alumnos suelen fallar y lo que, si tienes claro, vas a sacar una notaza en tu examen. Así que, como siempre te digo, toma papel y bolí, prepárate, porque arrancamos. Bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con un ejercicio de los más pedidos en el canal y son asíntotas de una función. Ejercicio clásico que sabes que te va a entrar en el examen, tanto si estás en primero de bachillerato como si estás en segundo. Pero bueno, recuerda que estamos resolviendo un ejercicio, un examen de primero de bachillerato de funciones. Pero que, como te decía, si estás en segundo, mucha de la información que hay aquí en este examen te puede ayudar, pues, a repasar. ¿Y por qué no? A ponerte en forma también para tu examen, porque es un examencito, pues bueno, de un nivel un poquito más alto de primero, pero bueno, está, te puede valer tanto si estás en primero como si estás en segundo. Y antes de ponernos manos a la obra, decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela, pues, nos dedicamos a eso, a ayudar a alumnos a que mejoren su nota. Lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration. Y no va a ser explicado por mí, sino que va a ser explicado por los protagonistas, por los alumnos, que son los que estaban en tu misma situación, que estaban viendo un vídeo de YouTube, como puedas estar haciendo tú, no estaban sacando la nota que querían, con los vídeos, pues sí, más o menos lo entendían, pero luego llegaban al examen y no conseguían sacar esa nota que estaban buscando, y decidieron ponerse en contacto con nosotros. ¿Cómo lo hicieron? Pues a través del correo electrónico, lo tienes en la descripción, o mensaje directo por Instagram o por TikTok. Nos comentaron su situación, nosotros comenzamos a planificar, a resolver dudas y al final llegaron los resultados. Y esos resultados son los que te cuentan en el vídeo que te he dejado en las tarjetas. Echa un vistazo porque créeme que si ellos pudieron, tú también vas a poder. Y una vez dicho esto, vamos a la tablet, que estoy seguro de que el ejercicio de hoy te va a gustar, vas a repasar y te vas a poner en forma para tu examen de funciones. Así que vamos a la tablet. Venga, pues ya estamos aquí en la tablet, ya habrás visto la función que vamos a representar y hallar las asíntotas. Recuerda que la representación solo la vamos a hacer en base a las asíntotas, no vamos a hallar nada más. Pero bueno, para que tengas claro que las asíntotas, a la hora de representar una función, pues son súper importantes, porque nos dicen, pues, prácticamente todos los datos. Sí que es cierto que podríamos dar más información, como puntos de corte, máximos, mínimos, crecimiento, decrecimiento, etc. Pero en el ejercicio de hoy, en el de este examen, no lo pedían. Simplemente que con las asíntotas fuésemos capaces de hacer un... No íbamos a representar la función exacta, pero sí que un pequeño boceto y un pequeño esquema de cómo iba a ir la función. Y eso precisamente es lo que vamos a hacer hoy. Pero antes de representarla, como siempre, pues hay que hacer las asíntotas, porque sin las asíntotas poco vamos a representar. Así que, asíntotas. Ejercicio de los más pedidos del canal, de los que más vídeos hay también en el canal, pero bueno, siempre uno más, siempre viene bien. Entonces, tres tipos de asíntotas: asíntota vertical, asíntota horizontal, asíntota oblicua. Insisto mucho a mis alumnos que el orden no lo alteren, es decir, que si siempre siguen este orden, mucho mejor. Oye, Diego, ¿y si yo no sigo este orden, pasará algo? ¿Me lo van a poner como mal? No. Pero es súper importante que tengas como un ABC, un paso a paso, y que nunca te salgas de ahí. ¿Por qué? Pues para que no te líen, básicamente. Entonces, yo les recomiendo muchísimo a mis alumnos que siempre empiecen por las asíntotas verticales, que luego continúan con las asíntotas horizontales,
y que terminen por las asíntotas oblicuas. Así que vamos a empezar por las verticales. Las verticales, también les digo siempre a mis alumnos que las verticales van muy relacionadas con el dominio, dominio de una función. Así que lo primero que haremos será hallar el dominio. El dominio es una función con denominadores, es decir, igualaremos el denominador a 0, 3x es igual a 0, x es igual a 0, el dominio será todo R, exceptuando los que igualen a 0 el denominador, es decir, todo R menos el 0. Oye, Diego, ¿y por qué para las verticales van relacionadas con el dominio? Bueno, porque las zonas conflictivas donde puede haber verticales, que no tiene por qué ser obligatorio, sino que puede ser que sí o puede ser que no, son en las zonas donde el dominio no existe, donde la función no es real. En mi caso, la función es real en todo R menos en el 0. Por lo tanto, mi misión será investigar si hay una asíntota vertical en el x igual a 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con los límites. Así que vamos a hacer el límite cuando x tiende a la zona conflictiva, en mi caso el 0, y a ver qué sucede. Sustituyo, en la parte de arriba me da menos 1, en la parte de abajo me da 3 por 0, 0. Y si la indeterminación es k partido de 0, es decir, un número ya sea positivo o negativo partido de 0, podemos concluir que sí que va a haber una asíntota vertical. ¿Vale? K partido de 0 es sinónimo de una asíntota vertical. Por lo tanto, se asegura que tenemos una asíntota vertical, pero espera, no te vayas, porque aquí no hemos terminado. Si hay una asíntota vertical, eso está claro, así que lo pongo, asíntota vertical en x igual a 0. Pero no te puedes quedar ahí, porque entonces el profesor te va a poner la mitad de los puntos. ¿Quieres todos los puntos? Pues estate súper atento porque te lo voy a explicar. Tienes que hallar los límites laterales. Y no solo porque te vayan a poner todos los puntos de hallar las asíntotas, sino que además, a la hora de representarla, es clave saber cómo se comporta esta asíntota vertical, tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Quieres conocer cómo se comporta? Pues venga, vamos a seguir. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Tienes que hacer los laterales para saber cómo se comporta por un lado o por el otro. Bien, abajo, ¿vale? Como es 0 por la izquierda, va a ser un número negativo. 3 por, puedes meter el 0 por la izquierda, sería el menos 0,1, por ejemplo. Y 0 por la derecha, el 0,1 positivo. Entonces, en la parte de abajo, 3 por menos 0,1 va a ser negativo automáticamente. Y 3 por un número positivo va a ser positivo. Así que la parte de abajo ya la tenemos hecha. La parte de arriba, pues sí que nos va a tocar utilizar la calculadora, porque como tenemos más cuentas, pues tendremos que hacerlas. Así que sería 3 por 0,1 por 0,1, porque al estar elevado al cuadrado el signo menos va a desaparecer, así que sería 3 por 0,1 por 0,1 menos 1, negativo. Y en la parte de abajo, o sea, con el 0,1 también va a ser negativo. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué lo sabes? Bueno, pues porque va a ser la misma sustitución, porque como al estar el menos 0,1 elevado al cuadrado se vuelve positivo, pues 0,1 al cuadrado es exactamente lo mismo, ¿vale? Estos pequeños trucos te pueden ayudar, pues sobre todo para no equivocarte, para no perder tiempo y al final pues para pues que lo domines. Pero si no son para ti en este momento porque no tienes la suficiente habilidad, no te pongas nervioso, no te pongas nerviosa, hazlo despacio, mete el 0,1 al cuadrado tranquilamente y te dará negativo. Pero bueno, yo te los comento, por si vas un poquito más rápido, pues mejor que mejor, porque tendrás más tiempo en el examen para hacer pues otro ejercicio, ¿vale? Entonces, menos entre menos va a ser más. Por cierto, ya sabemos que este límite va a dar infinito, lo que no sabemos es el signo. Precisamente el signo es lo que hemos hallado. Aquí más infinito y aquí menos entre más, menos infinito. Tenemos toda la información de la asíntota vertical. De hecho, la voy a apuntar aquí porque ahora tendremos que dibujar. Entonces quiero 0 por la izquierda más infinito. 0 por la derecha menos infinito. Y borro todo esto. ¿Vale? Asíntotas verticales listas.
Vamos a las horizontales. Bueno, las horizontales no hay que tener nada en cuenta, sino simplemente saberte pues cómo se hallan. Se hallan cuando el límite tiende a más infinito, límite cuando x tiende a más infinito, y el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿Qué tengo aquí para contarte? Bueno, pues varias cosas. Lo primero que te tengo que contar es que no te asustes, que le suele pasar a muchos alumnos de la escuela, es que pues el de más infinito me ha dado un número. El de menos infinito me ha dado infinito o menos infinito. El de... me han dado diferente. Uno me ha dado 1 y el otro me ha dado menos 1. Diego, ¿esto qué pasa? ¿Tiene que dar el mismo número? No. ¿Vale? Puede haber pues que uno me dé y el otro no me dé. Que no me dé ninguno. Que me dé el mismo número. Que me dé uno un número y otro otro. ¿Vale? Puede haber diferentes casos. Así que no te pongas nervioso, no te pongas nerviosa, porque es completamente normal. Y una vez dicho esto, hacemos el límite, va a ser un límite muy fácil, arriba infinito, abajo infinito, indeterminación de los ganadores, como el coeficiente de mayor grado está arriba, va a ser más o menos infinito, cuando tienda más infinito, 3 por infinito al cuadrado, positivo, y abajo 3 por infinito, infinito. O sea, a ver, infinito parte infinito ya sabíamos que daba, pero me refería al signo, ¿vale? Arriba, infinito al cuadrado, positivo, abajo, positivo... Así que más infinito. Esto nos va a dar un poquito igual, pero bueno, ya que estamos lo hacemos. Y aquí lo mismo, infinito partido de infinito, y el signo es arriba, como está, menos infinito al cuadrado, positivo, y abajo 3 por menos infinito, negativo. Aquí va a dar menos infinito. Como te decía, me da un poquito igual si es más o es menos, porque la única manera de que haya una asíntota horizontal es que te dé un número, incluido el cero, cuidado, que... Hay algunos alumnos que me dicen, Diego, es que me ha dado cero y ya, pues ya no había asíntota horizontal. No, el cero también está incluido. Recuerda, un número positivo, negativo o el cero. Cero también. Cuando no hay asíntota horizontal es cuando te da más o menos infinito. En mi caso, cuando tiende a más infinito me da infinito, cuando tiende a menos infinito me da menos infinito. Así que podemos concluir que asíntotas horizontales no hay. Y ya con esto pasamos al último tipo. El último tipo son las asíntotas oblicuas, que antes de nada apunta que si hay horizontales, no hay oblicuas. ¿Vale? Esto apúntalo porque es importante. En el caso de que hubiese asíntotas horizontales, tú también escribirías, al haber horizontales, no existen asíntotas oblicuas. En nuestro caso, como no hay horizontales, tenemos que estudiar las oblicuas. Otra pregunta típica de los alumnos es, vale, Diego, pero si no hay horizontales, entonces sí o sí hay oblicuas. No, no tiene por qué. Puede sí o puede no. No lo sabemos. Hay que estudiarlo. Cuando sabemos que no es cuando sí hay horizontales. Ahí sí que sabemos que no hay. Pero si no hay horizontales, puede que sí, puede que no. Vamos a estudiarlo. Las asíntotas oblicuas son una recta oblicua, ¿vale? Mx más n. Así se escriben las rectas oblicuas. Tu misión, hallar m y hallar n. Muy sencillito, muy fácil, no tiene pérdida. Y son límites. Al final es como le digo siempre a los alumnos, esto es un ejercicio de límites. En vez de preguntarte límites aleatorios, pues te preguntan las asíntotas, que es lo mismo. ¿Vale? Para la m, pues tendremos el límite cuando x tiende a más infinito de f de x partido de x. F de x es 3x al cuadrado menos 1 partido de 3x, todo ello partido de x, partido de 1, ¿vale? Arco grande partido arco pequeño, esto lo que hace es, este se va a quedar igual, y el de abajo 3x al cuadrado. Y hacemos el límite cuando x tiende a más infinito. Como veis es muy sencillo, ahora infinito partido infinito, como el grado del de arriba es el mismo que el de abajo, se dividen los coeficientes, 3 entre 3 hacen a 1. Así que la m tenemos que es 1, pues lo sustituyo. La n, pues otra operación, límite cuando x tiende a más infinito, de, en este caso, f de x, que es 3x al cuadrado, menos 1 partido de 3x, menos m por x, en mi caso 1 por x, así que menos x. Hacemos la resta antes de nada, 3x, aquí 3x al cuadrado, menos 1, menos corchete, 3x por x, 3x al cuadrado.
Y esto pues sería 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado, se me van y me queda menos 1 en la parte de arriba. Hago el límite, cuando x tienda más infinito, me queda un número k partido de infinito, y esto es 0. Apréndetelo, que muchas veces sale esto, y los alumnos se ponen nerviosos, y dicen que es una indeterminación, y empiezan a hacer cosas raras. No, k partido de infinito, 0. Un número partido de infinito, 0. Siempre les pongo el mismo ejemplo. Una manzana entre todo Madrid, pues ¿a cuánto tocarían las personas? Pues a 0, a nada. Porque sería una cosa entre millones de personas. O sea, nada. Acuérdate de esto, me lo explicaron hace tiempo y bueno, pues es un pequeño truco para que no se te olvide. Así que 0, la n es 0, por lo tanto no hay n. Así que la asíntota es y igual a x, no tiene más. Tenemos la asíntota vertical, tenemos la asíntota horizontal, que en este caso no había, tenemos la asíntota oblicua, entonces ya llegamos al final, que básicamente es representar lo que tengamos para que, bueno, pues sepamos más o menos cómo funciona o cómo va la función. Para ello, dibujamos los dos ejes. Primero vamos con la vertical, que es la más fácil. Voy a dibujar en otro color, por ejemplo, en el rojo. Coincide con el eje Y. Casualidad, no tiene por qué, ¿vale? Pero bueno, a nosotros nos coincide, pues bien coincidido está. Y luego la asíntota oblicua es y igual a x. Para representarla, un par de valores y lo tenemos. Bueno, sí, un par de valores. 0, 0 y 1, 1. Muy sencillo, también la voy a dibujar en rojo. Tendremos el 0, 0 y el 1 aquí, el 1, 1. Esa sería mi asíntota. Ahí la tenemos. Y pues muy fácil, porque por la izquierda viene de más infinito, es decir, ponemos aquí una flechita para saber de dónde viene. Por la derecha del cero viene de menos infinito, es decir, de aquí. Y ya lo único que tenemos que hacer es seguir la asíntota. La asíntota quiere decir que va a bajar por aquí y va a tender, como te he dicho, es un pequeño esquema, ¿vale? Si quisiesen hacer algo más exacto, pues entonces me pedirían el crecimiento, el decrecimiento, los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión, pero nada de eso. En este ejercicio, asíntotas, y con esas asíntotas que hagas un pequeño esquema de la función. Sería algo así, y aquí la asíntota pues viene por aquí y lo mismo, tiende a la oblicua, ¿vale? Así que este sería un pequeño esquema, una pequeña representación gráfica aproximada de esta función, hallando sus asíntotas. Venga, perfecto, pues como siempre te digo, déjame por los comentarios qué te ha parecido el vídeo de hoy, que si te ha gustado, si te ha parecido interesante, si has aprendido, si has repasado, si te sientes con confianza para llegar a ese examen que tienes cerquita. Y créeme que nos ayuda muchísimo si nos comentas, porque al final nos estás diciendo si vamos por el buen camino, si quieres que cambiemos algo, si quieres que subamos más de este tipo. Así que lo leemos todos, los contestamos y nos ayudáis muchísimo. Y además, suscríbete al canal, porque aparte de los más de 1000 vídeos que se dice pronto que hay en el canal, prepárate porque se viene una cantidad de vídeos impresionante ayudándote a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas con exámenes como estos de alumnos de la escuela, que si ha caído en un examen de ellos, pues estoy seguro de que en tu examen no creo que diste mucho. Y como siempre te digo, no solo te quedes en YouTube, sino también en Instagram, en TikTok, contenido diario también, cortito, un minuto, minutito y medio, pero vamos directos a ese detalle que necesitas saber para sacar esa nota que estás buscando. Y si de verdad quieres comprometerte con esa nota, si quieres sacarla sí o sí, pues pide ayuda y nosotros aquí estamos para ayudarte. Estamos ayudando a un montón de alumnos con el programa Maths Acceleration. Echa un vistazo al vídeo que te dejé al principio de este vídeo en las tarjetas, y alumnos de otros años te van a contar qué es esto de Maths Acceleration, cómo les ayudó a ellos y los resultados que obtuvieron. ¿Quieres obtener tú también resultados parecidos? Pues contacta con nosotros, correo electrónico lo tienes en la descripción, o mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok. Vamos a planificarte, vamos a resolver dudas y vamos a comenzar a trabajar para que cuando llegue el examen solo vayas allí a recoger tu buena nota.
Así que nada, agradecerte que hayas llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar.